Hola, ¿cómo le va? Detrás de la leyenda llegamos hasta los archivos de la editora Abril. Buscamos ejemplares de la revista Pionero de finales de la década del 60 y principios del 70, porque en esas páginas hay un tesoro. Se trata de la historieta Matías Pérez de Luis Lorenzo Sosa, quien a partir del personaje real creó uno de los héroes más populares de la ciencia ficción en el cómic cubano. Quédese para conocer a dos legendarios Matías Pérez, el de papel y el de carne y hueso. El creador de Matías Pérez, de este, del de la historieta, era tintorero y trabajaba en una fábrica de toallas en Guanabacoa. Había estudiado algo de dibujo en su adolescencia y un día ese maestro de la historieta cubana, que fue Virgilio Martínez, lo invitó a participar en la fundación de una nueva publicación. Luis Lorenzo Sosa permanecería durante 37 años en la familia del semanario Pionero, esa revista deliciosa con la que crecimos varias generaciones de cubanos. En el siglo XX hay un hombre que se llama Luis Lorenzo Sosa, un hombre de un origen muy, muy humilde, pero tenía la luz de la pintura y una gran pasión, la ciencia ficción. Y él empezó a dibujar en la revista Pionero cuando se fundó en 1961, él es fundador. La primera portada de la revista Pionero es de Luis Lorenzo Sosa. Él leía muchos relatos fantásticos y de ciencia ficción de autores soviéticos, ingleses, en fin, y los adaptaba. Y él mismo cuenta que después de leerse algunas novelas, algunos cuentos de ciencia ficción hechos por cubanos, se fue permeando de esa posibilidad de que la ciencia ficción entrara también a la realidad nacional. La historia de Matías Pérez inicia desde mucho antes, porque Luis Lorenzo nació sobre el año 37, ¿no? Y ya a los 13 años él estuvo en escuelas de dibujo y dominaba muy bien la técnica del dibujo. El mismo Luis Lorenzo contó que la idea del personaje Matías Pérez se le ocurrió por azar. Un día cualquiera, sentado en casa de su suegra, estaba pensando en temas para los guiones de las historietas y de pronto le vino a la mente Matías. Dice que una vez en la casa de su suegra, sentado en el portal, estaba dándole vueltas a aquella idea y le vino como una iluminación, ¿no? El tema de que podía ser Matías Pérez, y él mismo se sorprendió y dijo, bueno, ¿y cómo a alguien no se le había ocurrido antes? Y ahí mismo se respondió, porque a mí tampoco se me había ocurrido antes. Pero fíjate que lo interesante de Matías Pérez, el Matías Pérez de Luis Lorenzo, es que él comienza a crear su historia a partir del final de la historia que todo el mundo conoce. O sea, el personaje real que desapareció en el siglo XIX porque se montó en un globo y en medio de una tormenta, una noche, qué sé yo, todas estas cuestiones trágicas de su final, Luis Lorenzo lo retoma y comienza allí mismo su historia. O sea, el personaje es rescatado, es abducido, como se utiliza el término en la ciencia ficción, por unos extraterrestres que lo llevan a un planeta, a su planeta, y allí corre un grupo de aventuras en las cuales él llega a ser un caballero de la flota espacial de ese planeta, ¿no? Y él le fue creando todo un mundo en el cual ya Matías Pérez lograba manejar naves interestelares y tenía pistolas láser, las cosas comunes a la ciencia ficción de esa época. Y luego, bueno, pues lo hizo regresar a la Tierra. Lo que pasa es que no regresó en el futuro, regresó en su misma época, o sea, regresó al siglo XIX. Y es lo más curioso, lo más interesante de la obra de Luis Lorenzo, y es que este personaje, que viene prácticamente del futuro de ellos y el futuro incluso nuestro, regresa a ese pasado donde todavía estaba en cierne la nacionalidad cubana, todavía existía la esclavitud, todavía, bueno, pues había opresión en el país, había una metrópoli que estaba esquilmando a su colonia, y dentro de ese ámbito él cuela entonces la ciencia ficción y vincula magistralmente, a mi entender, el costumbrismo con la ciencia ficción. Y creo que ese es el elemento esencial de la obra y la trascendencia que ha tenido a lo largo de los años Matías Pérez y lo importante que es para la historieta cubana. Cuando tú ves a Matías Pérez, tú lo ubicas en una Habana que no existe, la Habana que un poco él se imaginó, pero que pudo existir. Es decir, tenía esa cualidad que la ficción la hacía de tal manera que le daba matiz de realidad, y por eso yo pienso que es una de las historietas
que los lectores actuales no deberían dejar de por lo menos pasarle la vista para ver los fondos, es decir, la historia es interesante, pero los fondos en específico son una muestra de cómo se puede llegar a pintar sin estudiar, ¿no? El manejo que tenía Luis Lorenzo del dibujo, de las perspectivas, de la figura humana, el diseño de sus páginas, nunca tú te perdías en el orden de lectura en las historietas de Luis Lorenzo, y él se fue convirtiendo también en un maestro, y es uno de los grandes hoy de la historieta cubana. A los efectos de la historieta cubana, Matías Pérez es un personaje singular. Es cierto que la generación actual de jóvenes y de adolescentes apenas tiene ideas de eso. Creo que no tiene idea ni siquiera de Matías Pérez, el de verdad. Por suerte hubo un Luis Lorenzo Sosa que para toda una generación lo rescató. Si este Matías Pérez hizo lo suyo desde la ficción, el otro lo hizo en la realidad. Cuentan que fue un marino portugués que se aplatanó también en la isla, que era conocido como el rey de los toldos. En su taller de la calle Neptuno se confeccionaban los toldos muy de moda en una Habana que un poco menos que hoy se sofocaba bajo el sol. Pasión de Matías Pérez era volar. Por esos días estaba en La Habana un famoso aeronauta francés de apellido Godard, que cuentan se había elevado unas 200 veces en globo, algunas de ellas en La Habana. Dicen que Matías se relacionó con él y que hasta le compró su globo Villa de París. Otras hipótesis afirman que fue el propio Matías el que concibió su globo, en el que realizaría solo dos ascensiones que partirían desde este lugar donde nos encontramos, la antigua Plaza de Toros del Campo de Marte, actual Parque de la Fraternidad. Matías Pérez es un símbolo, un mito, pero fue un hombre de carne y hueso. Un portugués que era sastre de profesión, pero se dedicaba a vender y comprar toldos en la Habana del siglo XIX. Un fanático de la aeronáutica desde niño, nadie sabe cómo Matías Pérez se volvió como que loco por intentar volar hacia el cielo. Era una gente con alguna solvencia económica y él era como ayudante, auxiliar de otro aeronauta francés que venía desde aquí, increíblemente desde La Habana del siglo XIX, a soltar globos al aire para volar y remontarse al cielo. Este francés se va y Matías compra un globo. En el mismo mes que compra el globo, hace dos intentos. Uno vuela y regresa bien. Hay otro intento que habría que verlo en esta época, si alguien es capaz de hacer eso. Matías vuela y el globo, la boca del globo se cierra y por las escotillas del globo Matías sube, mantiene abierto la entrada de aire y el globo va desde lo que entonces era la Plaza de Marte, hoy Parque de la Fraternidad, va a caer en lo que hoy es el reparto playa. La tercera vez que montó el globo, una ráfaga de viento arrastró el globo y se lo llevó. Nadie sabe dónde fue a dar el globo de Matías Pérez. De ahí un refrán que dice, voló como Matías Pérez. Eso está acuñado en el siglo XIX. En el libro Tradiciones Cubanas de Álvaro de la Iglesia se cuenta que se realizó una minuciosa investigación para saber qué había pasado, pero resultó infructuosa. Se dice también que años después aparecieron restos de un globo por unos cayos cercanos, pero nada indicó que fuera el Villa de París. De la osadía de este hombre, solo nos queda esa frase de voló como Matías Pérez para referirnos a alguien de quien no sabemos nada. De todos modos, ni Matías Pérez ni sus contemporáneos imaginaron nunca que uno de los destinos que tendría su viaje en globo serían las páginas maravillosas de una historieta para niños. Hasta una próxima leyenda. Al amanecer, algunos ojos ya eran de la oscuridad.
y huyeron hacia las tinieblas del ayer. Con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer y amar. Pero salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más, secando el frío nocturnal, dando calor, regocijando al mundo con su prodigal, hirviendo al viento un poderoso corazón de amar.